Ya tiene, preguntarle si ya tiene lista la siguiente terna. Bueno, pues así es el procedimiento. Se envía una terna y se necesita tener mayoría calificada para elegir, en este caso, a la ministra. Entonces, creo que le faltaron a la que obtuvo más votos 5 o 6. No se logra tener mayoría calificada, hay que volver a enviar la terna con algunos cambios. Puede ir 1 y cambiar 2, o pueden cambiar los 3. Entonces, creo que hoy mismo ya enviamos la nueva terna. ¿Estamos pensando en eso? No, para que no haya especulación. Ernestina Godoy es una abogada extraordinaria, una mujer con principios, con ideales, honesta, lo mejor, de lo mejor. Y está padeciendo el que la ratifiquen en la Asamblea de la Ciudad de México, porque a ella le tocó iniciar el caso de unos políticos corruptos, se le conoce como cártel inmobiliario. Entonces ese partido que tiene votos, pues impide igual que se tenga mayoría calificada. Mi opinión ante estas cosas es que no se negocie nada. Pero Ernestina, si no la aceptan, aquí tiene las puertas abiertas con nosotros. Pero bueno, eso es, ya vamos a enviar la terna. Hoy, sí, mujeres. Si la rechazan la terna, Ernestina Godoy, ¿podría ser una opción para la decisión que usted puede tomar o definitivamente la terna? No, es que no se puede, si no va a la terna. Okay. Tiene que ser una de las que vaya a la terna. Ya me tocaría a mí decidir. Sí, mujeres. Sí, deseo mujeres. Lo estoy viendo mejor para que se den algunos cambios. No, no quiero que decida el Senado. No, pues entonces sí. Pero ojalá y decidan ahí. O sea, que se pongan de acuerdo, ¿no? O sea, bueno, vamos adelante. Mi segunda pregunta, presidente. Mañana les digo.